Muy buenos días. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros este jueves, que acá en los Estados Unidos es el Día de Gracias, el famosísimo Thanksgiving, este día que pues es tan importante acá en los Estados Unidos. De verdad es un día importantísimo. Para que lo entiendan los amigos latinos, más que la Navidad, es el día hoy del Día de Acción de Gracias. Es un día fenomenal. Y hoy voy a hablar de la importancia del agradecimiento. Importantísimo el agradecimiento, más de lo que te imaginas. Así que gracias por acompañarnos. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con Programación Neurolingüística, y estamos transmitiendo a través de la 1150 de AM a toda la comunidad latina que está por acá en el área de Denver. Y también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y también tenemos nuestro canal de televisión PNL TV, que está transmitiendo en vivo en este momento en audio y video el programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Pues gracias por acompañarnos. Ya tenemos algunos saludos. Joaquina Montilla, gracias. Lidia Maceda, gracias. Débora Fernanda desde Chile, saludos, Débora. Miguel Ángel Murcia desde Almería, España, saludos. Ya es tarde, ya son las tardes allá. Sabina Montoya, buenos días. Leonardo Chávez desde Costa Rica, pura vida. Faber Alonso Alzate desde Colombia, gracias. Fíjate, dice Sabina Moya que gracias a las enseñanzas encontró la razón por la cual había un rechazo a los dólares. Y dice, y hasta ahora no lo puedo creer, son anclajes que existen en la mente. Sí, amigos, son anclajes, son situaciones que nos hacen de manera inconsciente rechazar la abundancia, el amor, la salud, el dinero. Desde San Luis Potosí, Chari Miranda. Pues bien, amigos, como les decía, hoy es el Día de Acción de Gracias. Y lo menos que podemos decirles a todos los que nos escuchan en la radio es gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que nos sigue. A la gente que nos ve en Instagram, gracias. Gracias por seguirnos. A los que nos ven en YouTube, gracias. A los que nos ven en Facebook, gracias. En Twitter, gracias. Y los que nos ven en nuestro canal de televisión pnltv.com, que es un canal de televisión, pero por internet, gracias. Y te quiero platicar la importancia de agradecer. Imagínate que te dan un regalo. Alguien te lleva un regalo. Y tú agarras el regalo, ves la envoltura y haces un gesto así como ¡ah! Y lo dejas por ahí. ¿Qué va a sentir la otra persona que te llevó un regalo, que esperaba que lo abrieras y que hicieras algún comentario? Nada más viste el envase, el paquete, el moño, y lo dejas ahí a un lado. Esa persona es muy probable que no te vuelva a hacer un regalo porque te faltó agradecimiento. Pero ¿qué pasa si te dan un regalo y tú dices, oye, muchas gracias, de veras, no te hubieras molestado, gracias, gracias? Lo abres y te emocionas, ¡ay, mira! ¡Uy, gracias! Sí, justo lo que quería. Es muy probable que esa persona se sienta tan bien contigo por el agradecimiento que te vuelva a dar un regalo. Pues así es el universo, así es el campo cuántico, así es la latice, así es la matrix. Si envías energía de agradecimiento, el universo te va a agradecer bendiciéndote con dinero, salud, amor, etc. Si no lo haces, es muy probable que deje el universo de darte agradecimiento a través de la salud, el amor y el dinero. Esa es la importancia. Y yo creo que eso es uno de los secretos. Fíjate lo que te voy a decir. Este es uno de los secretos del país más rico del mundo, los Estados Unidos, y más poderoso. La gente, por lo menos un día al año, agradece. El día de hoy se hace pavo,
Pavo es lo más tradicional. De hecho, allá andábamos buscando pavos y no había. Pavo es lo más tradicional. Y igual que como la Navidad en México, ¿no? Un pavo. Y la gente se junta a cenar en casa, viene la familia, vienen los amigos, según lo que. Como Navidad en México, en América Latina. Y se sientan todos a la mesa y cada uno va haciendo una declaración de que estoy agradecido. Por ejemplo, estamos en la mesa y me toca hablar y digo, estoy agradecido por mi familia, por mis hijos, gracias a Dios por la salud, porque ha sido un buen año, gracias a Dios que ningún ser querido cercano falleció en la pandemia, gracias Dios por dejarnos estar aquí unidos, en fin, y dices tu agradecimiento. Y luego pasa a otra persona y pasa a otra persona. Y todos en la mesa vamos haciendo ese proceso de decir, ¿qué agradezco? ¿Qué agradezco? Y yo se los he platicado y se los juro que lo hago, se los prometo que lo hago, es real, que lo primero que hago al despertar es me siento en la cama y me quedo unos momentos sentado agradeciendo. Más o menos mi agradecimiento es siempre, gracias Dios porque estoy vivo. Sé que mucha gente el día de hoy murió en hospitales, sé que mucha gente el día de hoy murió en accidentes automovilísticos, sé que mucha gente el día de hoy no despertó. Y yo estoy aquí despierto, bendecido por ti, gracias Dios. Y luego, gracias por mi familia, por la salud, por que tengo un techo, porque tenemos un pan en la mesa, porque tengo ropa, porque tengo amigos. Gracias Dios por tus bendiciones de abundancia. Y esto lo hago por 2, 3 minutos. Agradezco, agradezco, agradezco. Entonces, es una costumbre que hago. El efecto que haces en el campo cuántico es que obviamente el campo cuántico recibe tu energía de agradecimiento. Yo lo hago a Dios. Tú lo puedes hacer a la vida, lo puedes hacer al universo, a quien quieras, a la madre tierra, a Gaia, lo que quieras. Yo lo hago a Dios. Entonces, hazlo a quien tú quieras, pero agradece y verás cómo empiezan las cosas a tener un efecto muy positivo en tu vida. Y esto se hace, hay historias, a mí esa es la que más me gusta mucho esa historia, e ignoro si es así o no, pero parece que sí. Los pioneros que venían de Europa, principalmente ingleses, que se vinieron a buscar una mejor vida a América, llegaron por el lado de los Estados Unidos, del lado atlántico, digamos, por el lado de Nueva York, por el lado de ahí. Y ellos querían venir al oeste, a lo que es ahora California, y tenían que atravesar todo Estados Unidos en carretas. Y se venían en carretas, en caravanas. Hay películas, hay series de todo esto, de los pioneros. Y muchos de ellos se enfermaban en el camino. Había veces que eran atacados por los indios, porque ellos creían que los estaban invadiendo y se defendían. Y si ya te acuerdas, hacían un círculo y se ponían a defenderse. Algunas mujeres daban a luz en el camino. No había anticonceptivos en ese entonces, amigos. Y atravesaban estas grandes caravanas y al final de varios meses, varios meses, llegaban a la zona de California para instalarse. Y entonces agradecieron y crearon esta fecha por agradecer porque habían logrado llegar y darle gracias a Dios porque habían sobrevivido, porque habían sobrevivido a ataques, a enfermedades, a lobos, a búfalos, en fin, y que habían logrado llegar y llegaron con un
un deseo ardiente de decir gracias Dios, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa y aquí vamos a crear nuestro hogar. Y ellos instituyeron este día que es el Thanksgiving, que es el día que se agradece. Entonces, este día es variable, es en la última semana de noviembre, el jueves último y el viernes es Black Friday. Entonces, wow, no, ya sabes. Por eso es cambiante el día, porque es el último jueves del mes de noviembre. Y amigos, se ha hecho esto institucional en los Estados Unidos. Entonces, hay un día en que la nación completa, de verdad te lo juro, la nación, todo el pueblo, todo el país agradece. Y yo creo que ahí está un ejemplo de cómo el universo ha sido generoso y bondadoso con este maravilloso país que a muchos como a mí y a mi familia pues nos ha recibido y hemos ya tenemos acá 10 años y bueno, somos bendecidos de estar acá. Entonces, agradece, agradece, agradece. Y en el siguiente bloque te voy a explicar de una manera mucho más aterrizada, más concreta, qué pasa en tu ser, en tu energía, en tus hormonas, y qué pasa en la vida cuando agradeces a nivel del campo cuántico, del bosón de Higgs, de la partícula de Dios. ¿Qué pasa cuando agradeces? Y te voy a decir cómo Jesús enseñaba que la manera más poderosa para que el Padre vierta bendiciones a ti es agradecer por algo que todavía no tienes. Es agradecer como si ya lo tuvieras. Y voy a hablar de esto regresando de la pausa porque es un tema que adoro, me encanta. Amo agradecer a ustedes, a todo mundo. Gracias, gracias, gracias. Y siempre lo digo tres veces. Así que quédense con nosotros porque se va a poner muy bueno el programa y les voy a platicar de la oferta de agradecimiento de Black Friday que tenemos para todos ustedes, nuestros seguidores. Así que quédate porque va a estar bien, bien, bien interesante el programa de la importancia de agradecer, la importancia en tu salud, en tu economía y en tus relaciones de pareja, la importancia de agradecer todo lo bueno y lo no tan bueno. Así que hay que agradecer siempre. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra primera pausa comercial. Encontré la llave de la felicidad. Y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero, recuperar tu salud, manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística, de reconversión, de desarrollo humano y de gestar. Y que yo te lo ofrezco en mis distintos cursos que tengo a tu disposición en Mercurio 33, el portal del desarrollo humano. Accede a mis cursos y aprende todas las estrategias y todas las herramientas que te pueden llevar a decir, sí, yo también he entregado a mi inconsciente la llave de la felicidad. Muchísimas gracias. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores, instructora de instructores de PNL e instructora de instructores de reconversión. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Lo hago siempre. Ve todos mis programas y siempre digo gracias, gracias, gracias. Marta Zamora, gracias, gracias por tus mensajes. Igual para ti en este día de gracias. Eileen Sáenz, saludos desde Nicaragua. Celini Becerra, feliz día. Roberto Sheiluz, gracias. Verónica León, gracias. Lucrecia Martínez, hola. Adriana María Galvis,
Mi sentimiento favorito, Happy Thanksgiving, feliz día de gracias. Verónica León desde Perú, Lucrecia Martínez igual, Jorge Grimaldo, gracias en este Thanksgiving. Karen Villao, buen día, Karen Jiménez, gracias. Gaviota González desde Argentina, en la costa. Lucrecia Martínez desde Argentina, Jaime Calderón desde Utah, Gabriel Arcángel, Bogotá, Joaquina Montilla, gracias, Laura Bam, Maggie, feliz día de gracias, Víctor Froilán Minga, Débora Vega, Yolanda Robles, Gaviota González, Magdaleno Gerardo, Ofelia Toabuada, Maricruz Torralba, híjole, gracias a nuestros amigos Adagui 07, Sharait, Calzada, gracias, María Andrea Carmen, gracias. Desde Lima, Perú, Delfino Pérez, gracias. Catemaco, ahí es el lugar donde están los brujos y te hacen las limpias. Es una isla preciosa cerca de Veracruz. Es un lugar precioso. Yo he ido a que me limpien también. He ido a visitar Catemaco, hay una isla de unos changos, de unos simios. Pero además, pues ya que estás ahí, pues vas con el brujo mayor a que te limpie. Víctor Froilán, gracias. Gisela Cacho, es que ir a Catemaco y que no te hagan la limpia, pues es como ir a México y no comer mole o cosas así, ¿no? Gracias, Delfina Peralta desde Salt Lake City y María Emilia Jiménez, gracias. Bueno, les quiero platicar entonces qué es lo que pasa. Jesús trataba de enseñarles a los apóstoles y a la gente cómo puedes pedirle al Padre, si quieres ponerlo en la Matrix, si quieres pedirle al campo cuántico, si quieres pedirle a la latice, a quien quieras, yo le llamo Dios y no me pasa nada. Pero tú ponle el nombre que tú quieras, a la madre naturaleza, a quien tú quieras. Y él decía, pide y se te concederá. Y la gente se quedó ahí, pide y se te concederá, Padre, mándame bendiciones de abundancia, Padre, mándame bendiciones de salud, Padre, te pido por la salud de un familiar, etc. Entonces, está bien esa parte. Pide y se te concederá. Pero la parte que casi la gente no integra es que Jesús dijo el mensaje completo. Pide y se te concederá. Y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. Y esa parte no la hacen, solamente se quedan en pedir. Pide y se te concederá. Y regocijaos como si ya lo hubieras recibido, que significa siente que ya llegó ese milagro, ve que ya llegó el milagro, escucha que ya llegó el milagro, vibra en que ya sucedió. Y entonces mandas al campo cuántico una vibración energética que va a generar colapsos de la función de onda en el campo cuántico para que se manifieste en tu vida todas aquellas cosas que tú quieres. ¿Ok? Entonces, es bien interesante porque Jesús, antes de hacer un milagro, llegaba una persona leprosa, un ciego, un enfermo de cualquier tipo. Jesús levantaba su mano izquierda hacia el cielo, la mano derecha la ponía sobre la cabeza del enfermo y decía, gracias, Padre, antes de hacer el milagro, decía, gracias, porque sé que vas a ayudar a esta persona a través de mí. Y entonces lo primero que hacía Jesús es, gracias, Padre, gracias, Padre. Y entonces operaba el milagro. Si tú agradeces, gracias, por ejemplo, me dicen mucho la gente que está en mis cursos, es que qué difícil, doctor, agradecer por abundancia cuando no la tienes. Agradecer por salud cuando no la tienes. Agradecer por amor cuando no lo tienes. Pero acuérdate, pide y se te concederá
y regocíjate como si ya lo tuvieras y agradece. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero si lo empiezas a implementar, llega a ser más o menos fácil. Regocíjate como si ya lo tuvieras. Hay un video por ahí que puedes ver de Greg Braden. Se escribe Greg Braden. Y Greg Braden explica que una ocasión hubo una sequía muy fuerte en algún lugar acá en los Estados Unidos. No recuerdo el lugar, pero ahí está el video. Y un chamán iba a hacer la petición para la lluvia. Entonces le habló a Greg Braden y le dijo, ¿quieres llevar tu gente, tu equipo, tus camarógrafos? ¿Quieres llevar todo? Porque va a haber una como la danza de la lluvia, ¿no? Y claro, pues sí, claro, era un chamán muy famoso y joven. Entonces, sí, sí, pues se juntaron las camionetas de camarógrafos, luces, ya sabes, todo lo que es un trabajo profesional. Y llegaron y los llevó el chamán a un lugar en las montañas donde había un círculo de piedras, un círculo de piedras. Y él se mete al centro del círculo, se sienta, primero hizo una ceremonia a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, de norte, sur, este y oeste. Y luego se sentó y estaban ahí esperando a ver a qué hora se empezaba a hacer cánticos así de ay, 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 ay. O sea, a ver, o se paraba a bailar la danza de la lluvia. Estaban todos expectantes de a ver en qué momento pasaba algo. Y pasaban los minutos y no pasaba nada. Y pasaron media hora y no pasaba nada. Y pasó una hora y no pasaba nada. El chico seguía ahí sentado. Y después como de una hora se levanta. Se estira así como que estaba un poco cansado de estar en esa posición sentado y le dijo a Greg Braden, tengo hambre, vamos a comer unas hamburguesas. Entonces dice, ¿qué? O sea, trajimos equipo, trajimos gente para hacer la grabación y no nos estás diciendo qué pasó. Y ya en el McDonald's, que seguramente, o Burger King, Burger Boy, el que haya sido, donde fue a comer la hamburguesa, le dice, no me digas, me tienes en ansiedad, ¿qué fue lo que hiciste? Y le dijo, es que no debes pedir lluvia, no debes pedir por lluvia, no debes pedir por las cosas, debes conectarte con las cosas. Y dice que cuando estaba sentado, él meditando, estaba sintiendo la lluvia. Es decir, estaba imaginándose que estaba lloviendo en medio del calorón ahí, de la sequía, y que se llenó de agua y que empezó a oler la tierra mojada, empezó a sentir frío en la piel, porque el agua estaba helada, empezó a sentir que donde estaba sentado se hizo un charco y se le estaba mojando el trasero, y empezó a sentir una serie de cosas como si estuviera lloviendo, y empezó a olfatearle el lodo, el barro, la lluvia, y estaba hecho una sopa en su mente, hecho una sopa de la lluvia, estaba ya sintiendo un poco de frío, y entonces estuvo lloviendo por una hora en su mente, mojándose, olfateando el olor de la humedad, la lluvia, escuchando las gotas rebotar en el charco, el sonido de la lluvia. Y eso lo hizo por una hora. Y después se levantó y se fue. Por la tarde de ese día, y esto lo registra Greg Braden y te da citas y fechas y todo, empezó a llover. Por la tarde empezó a llover y llovió toda la noche. Por la mañana ya había inundaciones. Entonces Greg Braden fue a buscar al chamán. Dice, oye, ¿se te pasó? Ya hay inundaciones, ya hay algunos ríos que se están desbordando. Y le dijo el chamán, ese es el único problema cuando pides a la lluvia. No pides por la lluvia, es decir, sientes el campo, el universo
te da a raudales. Y no puedes decirle, ya para, nomás quería tantita lluvia. Cuando lo haces así, el universo te da a raudales. ¿Te gustaría recibir a raudales amor, salud, dinero? Y que dijera, ya para y no para y no para, así como de llover, no para de llegarte éxito, dinero, bienestar. ¿Te gustaría? Yo creo que entonces, ¡sí, salud! Pues entonces no pidas por salud, no digas, Dios, por favor, mándame salud. Dios, por favor, mándame dinero. Dios, por favor, mándame amor. Sino como el chamán, con tus ojos cerrados, siente que tienes amor y que estás siendo amado y que te están diciendo palabras de amor, probablemente te están acariciando con amor. Vive la experiencia y de esa manera no pides amor, sino vives el amor. Igual el dinero, como el chamán la lluvia, igual la salud. Una persona que no puede caminar va a recordar que se siente caminar, va a ir caminando hasta que se sienta cansado de la caminata que hizo, se siente a echarse un poco de aire y reposar de la caminadota que acaba de hacer. Ese es el camino. Y si así lo haces, la energía que estás generando es salud, amor, dinero, lo que tú quieras, y obligas al campo cuántico a manifestar. Obligas al universo a manifestar. Mientras que si dices, Dios, dame dinero, estás vibrando en la pobreza. Estás sintiendo que no tienes dinero. Estás viendo que no tienes dinero y estás escuchando que no tienes dinero. Por lo tanto, vibras en la pobreza. Y eso es lo que atraes. Entonces, pide y se te concederá. Y regocíjate como si ya lo hubieras recibido. Ok, ya. Estoy sintiendo el dinero, viendo el dinero, escuchando, el aroma del dinero, lo que me estoy comprando, la felicidad. Así es. Regocijaos como si ya lo hubieras obtenido. Y esa es la frase completa de Jesús. Pide y se te concederá. Y regocíjate como si ya lo hubieras recibido, para que tú, tiene una frase enseguida, para que sea intenso todo el proceso, algo así. Vas a ver qué interesante. Así que quédate con nosotros, porque cuando regresemos te voy a presentar información muy importante para que el día de hoy agradezcas por lo que tienes, aunque no lo tengas en la cantidad que quieres, para que ocurra las superposiciones cuánticas y un concepto que se llama colapso de la función de onda y llegue a tu vida lo que quieres. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y volvemos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra segunda pausa comercial. El científico japonés, el doctor Masaru Emoto, descubrió que el agua tiene memoria. Y con este descubrimiento se determinó que el agua puede almacenar en su interior, a nivel molecular, inclusive frases que podemos poner al exterior de un recipiente, imagínate. Si ponemos determinadas frases como salud, amor, el agua en su interior graba esas vibraciones. Y nosotros, Ali, que somos un 75% de agua. Y con esa valiosa información se ha diseñado estas tazas que tiene escrito en su exterior diferentes simbologías, numerología y además frases de programación neurolingüística que van a impactar en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Hay en colores diferentes para órganos distintos como el páncreas, el hígado, los pulmones, el sistema digestivo y los riñones. El objetivo es fortalecerlos y estimularlos y mejorar tu sistema inmunológico. Adquiere ahora tus tazas a través de Mercurius 33 y disfrutar desde ya de sus beneficios. 9 horas y media de información que tu inconsciente va a recibir para que bajes de peso mientras duermes. Este material contiene el trabajo de esas creencias que no te permiten bajar de peso, que te condicionan. La fuerza de voluntad, el conflicto detrás de ese síntoma que te hace estar en sobrepeso.
Este material ha sido diseñado bajo los principios de la programación neurolingüística e incluido un caleidoscopio, el cual, a través de las ondas cerebrales, va a inducirte al estado perfecto para que desde antes de dormir empieces a recibir esta información y puedas bajar. Gracias por continuar con nosotros. Flower Girl, gracias por esta valiosa información. Enriqueta Lascano, gracias. María Basualda, gracias. Marité Peña, gracias. Mayra Vivi, ¿dónde encuentro el documental? Busca en YouTube Greg, se escribe G-R-E-G, Greg Braden. Y hay un video de él que es muy bonito, que se llama Una forma olvidada de orar. Una forma olvidada de orar. Pero ahorita quédate conmigo, No te vayas a ir a ver el video, no te salgas de la transmisión. Anótalo, Una forma olvidada de orar, que explica que precisamente cuando tú le pides a Dios por dinero, por salud o por amor, estás vibrando en la carencia. Te lo pongo de una manera muy entendible. Dice Neil Donald Walsh, autor de la saga de libros Conversaciones con Dios, con el cual he tenido la oportunidad de coincidir, lo hemos contratado para nuestros eventos en México, en Cancún, y es una cosa maravillosa, fuera de serie, maravillosa de verdad. Y él dice que, para que entiendas, es que Dios tiene un vocabulario muy simple, porque ni siquiera es vocabulario, pero si tuviéramos que ponerle qué hace Dios, Dios dice sí, sí. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, donde sea, según la religión que tengas, o al templo, o en fin, y dices, Dios, necesito dinero, estoy pobre, Dios nada más dice, sí, pues sí, sí necesitas dinero y estás pobre. Pero eso no es como una cosa que Dios tiene que responder a eso, porque tú solamente estás diciendo, Dios mío, necesito dinero. Dios mío, necesito salud o amor. En cambio, cuando vas y dices, gracias Dios, por la abundancia increíble que me estás mandando ya desde este momento y por todo el año, Dios la única cosa que tiene que decir es sí, y se manifiesta. Fíjate qué poderoso. Dios solamente dice sí. Dios mío, estoy muy enfermo. Y Dios dice, pues sí, y a lo mejor te mueres. O sea, pues sí, sí, nada más sí. Entonces, plantea tu forma de acercarte al Padre de manera que, pensando en que Dios nada más te va a decir sí. Entonces, gracias Dios por la salud que se está manifestando desde tu gracia a mi hijo. Sí, aunque todavía no está sano el niño. ¿Entiendes esa magia? Pide y se te concederá, y regocíjate como si ya lo hubieras recibido. Agradece como si ya lo hubieras recibido. Y entonces eso es lo que se llama una forma olvidada de orar. Un trabajo precioso de Greg Braden. Lo hemos tratado de contratar 3-4 veces en las cumbres que hacemos, y tiene llena la agenda por 3 años adelante y no hemos podido. Pero algún día vamos a llevarlo. Ok, entonces desde Atlacomulco, Hilario Escobar, Atlacomulco es el Estado de México, Lupita Pérez, saludos para todos, Leonardo Chávez, gracias, Naive Prieto, gracias, Jesús Cortés, gracias, Álvaro del Peso, gracias, Esteban Castañeda, gracias, Gladys Altamira, Antonia Moreno de Tultepec, Teresas, gracias, gracias, Esther León, gracias, gracias, Carola Verasco, gracias, Mayra Vivi. Bueno, amigos, entonces hay que agradecer,
y hay que limpiar esta situación. A veces no es fácil porque hay una tendencia a pedir desde la carencia. Te pasan cosas que no esperas que pasen, te sientes incómodo porque no pasan las cosas que tú quieres y luego casi le dices a Dios, Dios mío, no te pido que ayudes, pero no estorbes, o sea, me está lloviendo sobre mojado. Diosito, no te pido que me des, pero tampoco me quites. Esa es una absoluta estupidez. Es una tontería. Hay una cita bíblica maravillosa que dice, la misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Fíjate, te lo repito. La misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Dios solo puede dar cosas buenas. Tú generas las cosas amargas y porque eres, digamos, un co-creador, creas con tu energía, entonces has creado las malas cosas que tienes a pulso, día a día, con tu mente, con tu inconsciente, con tu ira, con tu enojo, con tu rabia, con tus malos pensamientos. Pues sí, ahí está. Pero cámbialos inmediatamente. Gracias Dios por la abundancia. Gracias Dios por la salud de mi madre, aunque la mamá todavía está enferma. Gracias Dios por el negocio que se cerró cuando todavía no se cierra. Y entonces vendrá a tu vida ese fenómeno. Muy bien. Hicimos una oferta de Black Friday de muchísimo valor. Creamos un producto que se llama Anclas para el Éxito. Es un producto para que lo escuches por 3 a 5 meses durante la noche. Es de hipnopedia y es para adultos. Entonces, lo escuchas en la noche y lo puedes escuchar en el día también. El material lleva mensaje subliminal. El mensaje subliminal no lo escuchas. Si tú pones el material y escuchas el audio, mapas para el éxito, anclas para el éxito, no vas a escuchar nada de lo que está pasando por debajo. No lo vas a escuchar, pero tu inconsciente sí. Entonces, el consciente recibe el programa directo y el inconsciente el programa subliminal. Yo estoy hablando, explicando el concepto anclas para el éxito, cómo anclarte para el éxito. Y Elsa está contando unas historias subliminalmente. Así, maravilloso. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Este material lo vas a escuchar por 3 a 5 meses. Y te prometo que jamás vas a volver a tener una situación negativa como lo que decías de los dólares. Este programa lo vamos a lanzar apenas el próximo año con altísimo valor, porque tiene un valor muy grande. Yo les pregunto en el programa, ¿cuánto vale transformar tu vida en el amor, en la salud y en el dinero? Ponle precio, y ese es el precio que vas a pagar. Entonces, este producto va a salir con un valor superior a los $1,000. Es un paquete, lo vas a ver, qué interesante. Y quiero que vayas a la página y veas mi primer video, donde explico cómo funciona el material, cómo está hecho, por qué te va a funcionar. Y lo único que te voy a pedir es que lo escuches bajito, o sea, lo descargas a tu, donde escuchas la música, en tu teléfono, en tu computadora, lo descargas en tu teléfono, en tu compu, y le das play y le pones bajito, bajito, que aún ahí de cerca lo escuches muy poco, el audio, mucho menos vas a escuchar lo subliminal. Y le pones al sistema que se repita, repeat, dice repeat, repeat, lo pones repeat, repeat, y al ponerle repeat se va a estar repitiendo toda la noche.
y te tiras a dormir, tú te vas a tirar a dormir y dices, no lo estoy escuchando, a lo mejor no me va a funcionar, así debe de ser que no lo escuches. El inconsciente escucha 80 veces más alto. Entonces ese, si le subieras 80 veces, el volumen es bla, 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 como si gritara. Entonces hay gente que le pone y dice, quiero escuchar aunque sea bajito. No, te va a distraer de dormirte, tú duérmete. Y déjanos todo a Elsa y a mí en nuestras manos para transformar tu vida. Y te digo, repítelo, repítelo, repítelo. En el día, pues puedes escucharlo en el auto, te lo vas a aprender de memoria, no le hace, acuérdate que tiene mensaje subliminal, y lo vas a estar escuchando 3 meses, especialmente si tienes una enfermedad grave, especialmente si tienes una condición difícil y quieres cambiar esa condición difícil, especialmente si tu relación de pareja está pésima y a punto de destruirse. Lo que pasa, ¿por qué digo esto de los 3 a 5 meses? Miren, te pones el audio y a la semana te sientes súper bien. Y es como el medicamento. Te duele, te sientes más, vas con el médico y te dice, va a tomar un tratamiento de 3 meses, ¿eh? Pero a la semana te sientes bien y suspendes el tratamiento y reatas, vuelves, recaes. Entonces aquí es muy probable que a la semana, a las 2 semanas, diga, ya, ya se arregló mi vida. No, sigue el tratamiento los 3 a 5 meses para que nunca, jamás, jamás, nunca en tu vida regrese esa situación negativa. Aquí te están poniendo el link para los que están en redes. Y ahorita, por favor, no se vayan a ver el video, quédense conmigo porque voy a cerrar con broche de oro esto de la importancia del agradecimiento. Si eres alumno mío, estás en mis listas de correos, va a salir un correo con esta información y te vaya también llegar por correo. No te angusties, te va a llegar esa información. Y la vamos a poner aquí, si estás en YouTube, abajo, si estás en Instagram también, si estás, va a aparecer ahí el link y todo. Pero quédate conmigo, no vayas ahorita a adquirirlo todavía. De hecho, es hasta mañana, el Black Friday, pero si quieres adquirirlo ya desde hoy adelante para trabajar. Y es una oferta muy fuerte, muy, muy fuerte. Vas a ver qué interesante. Y ese es un producto que estábamos trabajando Elsa y yo para sacarlo muy intenso el año que entra y a high ticket, porque eso va a cambiar la vida de cualquier persona. Hemos hecho un programa para cambiar la vida de cualquier persona en la circunstancia en la que cualquier persona esté. Te estuve hablando de las anclas, pues esto es anclas, 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 anclas de poder, y se llama Anclas para el Éxito. Y tiene un video donde me ves a mí hacer el trabajo con un agente en público, y es un proyecto muy completo del cual te voy a hablar cuando regrese. Es el audio, es lo subliminal y es el material para que veas, y te voy a explicar por qué sí funciona. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra última pausa comercial. ¿Te sientes cansado, con dolor de cabeza y con pérdida constante de la concentración? ¿Has notado que tus hijos están más agotados físicamente, con mayor irritabilidad e inclusive con problemas para poder dormir? Soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y te quiero mostrar elementos de protección para ti y tu familia para contrarrestar estos efectos del electromagnetismo. Aquí podrás ver colgantes y brazaletes con los cuales podrás contrarrestar esos efectos dentro y fuera de tu hogar. Sus propiedades te ayudarán para ello. Estos sensores podrás colocarlos detrás de tu teléfono celular, de tus tabletas, en tu pantalla de televisión, en tu computadora e inclusive en el horno de microondas para bloquear de manera inmediata esos efectos nocivos. Con las pirámides de orgonitas podrás proteger el área donde tienes tu módem o repetidor de internet hasta cubrir un área de 5 metros. Estos productos están disponibles para ti y tu familia en www.mercurius33.com. Recuerda, soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y quiero que tu familia y tú gocen de la tecnología con seguridad. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Amigos,
Les quiero platicar por qué funciona y qué hicimos para este proyecto y por qué te va a durar para 3-5 meses si cambias radicalmente tu vida. De hecho, la cambias a la segunda semana, pero mantente para que se haga un hábito. Se decía por mucho tiempo que 21 días generaba el hábito. No. Ya se sabe neurocientíficamente que se requiere por lo menos mínimo 60 días, pero lo ideal es 72 días, o sea, te vas como a 3 meses. O sea, realmente tiene que ser prácticamente 3 meses. Y yo te digo, síguele para que amarre bien, pero por lo menos 3 meses. Mucha gente me dice, yo compré unos audios para bajar de peso y no me sirvieron. Yo compré unos audios para dejar de fumar y no me sirvieron. ¿Y sabes qué? Sí, no sirven. Entonces me dicen, entonces si no sirven, ¿por qué usted está haciendo cosas igual? Porque sí sirve. El problema es que cuando tú no conoces a la persona, tu inconsciente escucha una voz de un fulano hablando o de una fulana a la cual no tiene ninguna relación. Lo que nosotros hacemos es poner todo subliminal y poner un material para que me veas, me conozcas, me escuches, me sientas. Y entonces cuando en la noche tu cerebro escuche, diga, ah, es el que viene el video, es el del video, es el que dio la clase. Y entonces ya no hay un rechazo o una ignorancia, una actitud de ignorar a un fulano que está hablando que no sé ni quién. Entonces, por eso hemos hecho un programa que lleva el audio y luego lleva un teleseminario donde yo explico en video, estoy en un salón con gente, paso gente, hago el colapso de anclas para quitar fobias, miedos. Y todo esto es para que tu mente diga, ah, ya sé quién es Edmundo. Y entonces ya ubiques más todavía, y sobre todo para los amigos de la radio. Y entonces ya cuando te lo pones en la noche, ya tu inconsciente dice, ah, es Edmundo, el del video. Sí, ya lo conocí, me cae bien, me gustó su video. Y entonces ya funciona. Pero si compras un audio para bajar de peso y demás y no conoces al fulanito o la fulanita, es muy, muy alta la probabilidad que no sirva. Pero no porque no sirve lo subliminal, no sirve porque no te pusieron por lo menos una foto de la persona que está hablando, ni siquiera eso. Entonces sí sirve, pero siempre y cuando tu inconsciente reconozca a esa persona como alguien que existe y no una voz en un CD que no sabes ni quién es, ¿ok? Entonces, amigos, por eso funciona y funciona de maravilla, ¿ok? Entonces, este paquete que va a salir a un costo alto, como te decía, por lo menos $1,000, ahorita lo puedes adquirir en Black Friday. Lo vamos a adelantar el lanzamiento solo para Black Friday. Si eres mi seguidor y estás en mis listas, pon atención a los correos que vas a recibir entre hoy y mañana para que entres. No sé si ya ahorita el link está disponible porque como es para Black Friday, el sistema puede ser que lo active hasta el viernes. Si no funcionara o no te activara, espérate a mañana porque es para Black Friday. Yo mañana haré una transmisión también. Entonces, espero que te des cuenta la importancia de agradecer. Que te des cuenta la importancia. Ahora, cuando tú conozcas este modelo, tú puedes grabar tu propio material. Puedes grabar agradecimiento. Gracias Dios por la salud de mi hijo. Gracias Dios por la salud de mi madre. Gracias Dios porque ahora podemos viajar con mi mamá. Podemos jugar con mi hijo. Gracias Padre. Y grabas esa información y te la pones a ti y se la pones a tu mamá o al niño. Igual que como lo que te estoy presentando en el modelo, y entonces ya vas creando tú tus propios materiales para que en la noche funcionen. ¿Por qué funciona el que lo hagas dormido? Porque cuando te duermes entras cada 72 minutos, más o menos cada 72 minutos, entras a un nivel muy profundo. Y ahí lo que escucha tu inconsciente se graba, pero así como ley. Sales
y vuelves a entrar a los 172 minutos. Por eso vas a estar escuchándolo toda la noche y se repite y se repite. Si poquito más de una hora cada duermes 8 horas, por lo menos lo vas a escuchar 7 veces en la noche el material. Entonces eso es muy, 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 pero muy poderoso. Ok, entonces está muy interesante este modelo. Gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad ha sido un año maravilloso estar con ustedes, que los acompañen. Y lo único que podemos decirles es gracias. Si estás en América Latina y no festejan el Thanksgiving, en la noche, aunque no hagas una cena ni nada, dedícate un ratito a agradecer. Porque la energía colectiva, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, la energía colectiva, el inconsciente colectivo está agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. Y eso puede permear en el universo, en el planeta Tierra, porque son millones de personas agradeciendo. Entonces, en donde estés, en cualquier país del mundo, tú puedes orar agradeciendo, no pidiendo, agradeciendo. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu abundancia. Gracias, Padre, porque me has hecho un instrumento de tu abundancia, me has hecho un instrumento de tu salud, etcétera. Ustedes saben que yo he dicho que la mejor forma de orar la presentó Francisco, el que después se hicieron santo, el de Asís. Por eso lo tengo aquí en una madera, en una escultura de madera. Me lo regaló Elsa porque me dijo, yo siempre digo, vean la oración de Francisco, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Dios solamente dice, sí. ¡Wow! ¡Wow! Este hombre, Francisco, tiene el formato de oración preciso y precioso para llegar al Padre. Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué dice Dios? ¡Sí! Fíjate qué bonito. Cámbiale. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia. ¡Sí! Señor, hazme un instrumento de tu salud. ¡Sí! Y luego ve cambiando, porque dice que donde haya odio ponga amor. Y tú dices, sí, esa sí la quiero, ponle sí. Pero hay unas partes de la oración de Francisco donde dice consolar en lugar de ser consolado. Dios dice sí, pero yo digo, no, yo también quiero que me consuelen. Entonces yo la cambio y puedo decir tener mucha abundancia y poder compartir con la gente que amo esa abundancia. Sí. O sea, acomódala como quieras. La oración de Francisco es esa de Señor, hazme un instrumento de tu paz. Entonces, yo no tengo la intención de ser como Francisco, carente al máximo. No. Le llaman pobreza franciscana. No. Pero la forma de la oración es perfecta. Es de lo más perfecto. Solo quítale lo que tú no quieras, déjale lo que tú quieras y cámbialo. Hay una que dice dar en lugar de recibir. Yo les digo en broma, esa solamente si eres boxeador. Dar en lugar de recibir queda perfecto para un boxeador. Pero para una persona como nosotros, pues no, yo también quiero recibir abundancia. Entonces, Señor, hazme un instrumento de tu abundancia económica para compartir con los demás. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia en la salud para mostrar a otros cómo recuperar su salud. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia de amor para compartir esa abundancia de amor con mis hijos y con mi esposa. Ándale, acomódala como quieras. Y para eso está la oración de Francisco. Si estás en PNL TV, quédate, porque mira, viene enseguida un gran amigo, Alfonso Gutiérrez, que tiene un programa que se llama Transformando Vidas. Justo lo que estamos diciéndote, cuánto cuesta transformar tu vida. Y Alfonso Gutiérrez tiene el tema de hoy, un tema que vale la pena que escuches. El pecado de ser rico.
¿existe? ¿Cómo nos han hecho creer que ser rico es ser ambicioso, que ser rico es ofender a Dios, que ser rico es estar... No, 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 no. Así que si tienes tiempito, vamos a terminar la transmisión y cámbiate a pnltv.com. Es un canal de televisión, no es un canal de YouTube, es un canal de televisión con comerciales y todo. Entonces, ahorita va a estar en vivo Alfonso con el tema, que es un temazo, el pecado de ser rico. Y para que lo reflexiones y que te lo quites, porque también hay mucha gente que tiene esa creencia que al ser rico, al ser abundante, ofendes a Dios o te alejas de Dios. Si le estoy diciendo a Dios, Dios mío, hazme un instrumento de tu abundancia financiera y por favor, Dios mío, hazme un instrumento de tu abundancia financiera en dólares. Y Dios va a decir, sí, ok. Entonces no en pesos colombianos, ni pesos mexicanos, ni soles peruanos, no, no. Señor, hazme un instrumento de tu abundancia económica en dólares. Y Dios va a decir, sí, pídelo concreto. Entonces, y verás que no te alejas de Dios, estamos hablando con Dios. Ok, Alfonso Gutiérrez, Transformando Vidas, el pecado de ser rico. Quédate, por favor. Gracias, Willy. Allá en Denver, en la 11:50 de AM, en controles, pasa un feliz Thanksgiving. Tu trabajo siempre lo valoro mucho porque aunque no se ve, sin ti nos vamos al cuerno todos. Porque yo le mando la señal a Willy, a la radio, a la 11:50. Willy la toma, la envía a México con Cristian. Gracias, Cristian. Y Cristian la envía a las redes. Entonces hay toda una serie de controles. Y cuando le digo vamos a comerciales, nos manda y todo. Valoro mucho tu trabajo. Gracias, Willy, por haber estado y estar con nosotros todo este tiempo apoyándonos en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Gracias, Cristian, igualmente en México, por llevar este mensaje a todos nuestros amigos. Y por favor, échale un ojito a tu correo para que cuando te llegue el link puedas acompañarnos. Y si no, ve a el link que ya te pusimos que se llama Anclas para el Éxito. Aquí lo pusimos en los comentarios y ahí va a estar contigo. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con Programación Neurolingüística y nuevamente te digo gracias, gracias, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de la programación neurolingüística. Nos vemos el próximo jueves en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Gracias. Bye, bye.